cómo reconocer a un tauro. Los tauros son aquellos nacidos del 21 de abril al 21 de mayo. Los lugares más adecuados para buscarlo son una granja, un banco, una agencia inmobiliaria. Por supuesto, no son las únicas actividades que un tauro puede desempeñar. Son callados, directos y breves en sus respuestas, en monosílabas. Su característica es tener un carácter sólido, firme y muy tranquilo. Pueden tolerar mucho, pero no todo. Cuando se les acaba la paciencia, embisten sin remedio con furia ciega. Físicamente, la mirada de la mujer Tauro es serena, limpia y fija. Se mueven con gracia e indolencia. En general, los Tauro, hombre, pueden parecer eh, hechos como toros. Y en ambos casos, los hombres, los pechos y espalda suelen ser anchos y fuertes. De cuerpo bien proporcionado, orejas pequeñas y pegadas a la cabeza. Mastican con lentitud y de buena digestión generalmente. Muchos tauro tienen el pelo rizado y es fácil encontrar un mechón de pelo o rizo que cae en el centro de la frente. Cabello oscuro, como los ojos y el cutis. De movimientos pesados y a veces lentos, con un carácter pasivo, típico incluso en la atracción al sexo opuesto. Tauro toma las cosas como vienen y como son, toma decisiones con la paciencia y la lentitud que requieren. No se apresuran en nada. Tauro es terrestre. El amor de la tierra le tocará algún día. No puede evitar vivir en un edificio, al menos tendrá una maceta de geranios y petunias en la ventana. Buscará el retiro si la ciudad le ha colmado con su bullicio. Siempre tiene una conexión con la tierra. No fácilmente se enferma, pero si cae en cama, puede que tarde también en recuperarse. Una de sus principales causas de enfermedad se encuentra en la desconexión con la tierra, la falta de ejercicio, el aire puro. Los tauros son obstinados, tercos, aunque se consideran también pacientes. Su lealtad a la familia y a los amigos excede a veces los límites de la comprensión. Gracias a su obstinación, pueden soportar golpes que hubiesen derribado a otros. Come de todo y en demasía. Las carnes pueden ser sus favoritas y se suma el alcohol para estar complacido. Esto puede causarles enfermedades relacionadas con el ácido úrico. Tienen un sentido del humor simple, terrenal, juguetón. Con relación al dinero, a ellos les gusta levantar imperios lentamente y con seguridad. Acumular poder. Eh, no son hombres y mujeres de acción. Parece que solo sabe que tiene el poder y el dinero y con eso les basta. No es protagonista. Le basta con que todo el mundo sepa que él es el dueño de la pradera. Tauro valora a su dinero como a su familia, pero eso no le hace tacaño. Al contrario, es sumamente generoso con los verdaderos amigos. Lo grande le impresiona. Es capaz de enfrentar eh, situaciones complejas, pero le puede temer a situaciones pequeñas, las abejas, eh, los ratones. Tauro le puede gustar eh, la buena música. Su paciencia para el amor el duradero y la riqueza son tan enormes como aquello que les fascina. Tienden a secundar, tienden muchas veces a copiar a otros, a gente que tal vez eh, admira. Su metal es el cobre. El éxito les llegará algún día y tienen que estar preparados. Puede pagar cara sus posesiones y atesorarlas durante toda la vida y es enemigo del derroche y la extravagancia. Tauro es paciente como el tiempo, hondo como la selva, dueño de una fuerza capaz de mover montañas, pero también es muy terco.